Sí, va bien seguido. Así es para tomarse. ¿Cómo lo está? ¿Puedes tirar? Sí, ve que me hidrato. Es 2014 vintage. 14, great. It just been released. Wake up. You gotta close it. There it is. ¿Cuántos meses en barrica? Son 24 de barrica y 20 de botella para liberar. Okay. ¿Vamos a empezar con el Petit Sirah? Me gustaría tomar la foto. 2014. En la cocina de Hacienda Guadalupe, el pulpo. ¿Ya lo probaste? Pulpo salteado, muy bueno. Ajá. El pulpito salteado, correcto. Con ese vino está. Me dio mucho gusto trabajar con tu producto. Y bueno, de hecho es el que consumimos ahí de Capitán Cortés. Sí, todo el tiempo. El ceviche de abulón. Sí, ahorita me estaba pensando mucho los dos porque me he ajustado los precios. Digo, es que los restaurantes no están tomando. Ve para qué. Para qué. Bueno. Es que ahorita que traigo también el sabor del pulpo. ¿Traes el sabor del pulpo? Pulpo salteado, entonces, para me decías que combinaba bien con. Sí, la verdad, sí. Y para esta temporada los blancos caen muy bien, la ¿verdad? Que sí. No, pero este es un vino súper agradable, fácil de tomar, semiseco, notas un poquito cítricas, manzana verde, también tienes guayaba y en el retrogusto piña. Entonces es excelente con el pulpo. Te va a encantar. ¿Cuánto tiempo pasa por este? Por el fuego es realmente nomás a que agarre calor, que se trone la cebolla morada y el pulpo que agarre nomás el tibio que ocupamos. No ocupamos que esté caliente porque se puede recocer. Ya está cocido el pulpo, ¿no? Así es, está precocido. Por eso digo, sí, adelante. ¿Nos peleamos por este o no? No, no, no. Tienen más en camino, no se preocupen. Es un salteado de pulpo. Está acompañado con cacahuate tostado, ceniza de tortilla, un toque de pepino persa, unas especias ahí de clavo y comino, un aioli de pápalo con aguacate y tostaditas de maíz azul con algas. ¿Esto cómo lo piden en el menú? ¿Una entrada? O? Está en la sección de entradas, es un salteado tibio de pulpo. Aquí por cuestiones del clima y todo eso, estamos haciendo lo posible para que salga lo más tibio posible. Pero sí, por el clima pues, se nos complica, ¿no? Entonces es salteado de pulpo nada más. Molida con un poco de especias. Y ese es la vuelta para 8 horas. Entonces, ¿cómo se llama entonces el platillo? Porqueta la romana. Algo así. ¿Puedo agarrar? Guillermo, ¿no? Sí, claro. Guillermo. ¿Esta salsa es mexicana? Sí, está quemado y así. Le consumo. Bueno, es un diseño para simular el. ¿Cómo se llama? Las piedras que tenemos, un pedregal. Donde están así, nuestras uvas, ¿no? El Sirá y el Nube. Por eso le llamamos pedregal. 2011. Un vino muy amable, muy fácil de tomar. Buenas. Después de probar eso con tenemos eso, un Nebbiolo y tenemos un Sirá Mourvèdre. Yo creo que primero el. Si vas a probar los dos, sí. A ver. Es que va a ser más. Si vas a probar los dos, sí. Ok, sí. Primero este, porque este es más ligero. Okay. El otro es más intenso. Okay. Creo Sirá. Ese es, ¿verdad? Ese es el Sirá Mourvèdre. Qué miedo. Oye, ¿quiere ir a tu Tempranillo? Me gusta más de Santo Tomás.
Sira, me gustan los dos, pero son diferentes. Mourvedre, me gustan los dos, pero son aún más diferentes. Mucho más fino, elegante en San Antonio. Mucho más llenito y concentrado en de Santo Tomás. Es un tema que hay que dividir en capítulo 1 y 2. El capítulo 1 es que es una región que tiene suelos, minerales, que tiene un clima muy árido, en donde más aún se fomenta la concentración de sales en el suelo. Y hay una cierta tipicidad de vinos minerales de la región, o minerales en las vinos. Pero también hay sitios particulares en donde se fomenta tan así que a lo mejor empieza a faltar equilibrio, ¿no? En donde realmente podemos decir, ah, mira, esto está un poco salado. Eso es lo que yo pienso. Es muy interesante. Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Doctorazo. Ricky, ¿cómo estás? Vinito. ¿Este dónde lo podemos conseguir? Como restaurantero, panecito, pan con queso ricota encima. Y mermelada de frutos rojos. Y unos pequeños arándanos para. En ojos negros. En ojos negros se hace. Eso. Tenemos una gran variedad. Este es un Nebbiolo, año 2013, tiene 24 meses en barrica de roble de primer uso. Entonces, bueno, tenemos un vino de mucho cuerpo, muy sedoso, pero que al final de cuentas tiene todos sus taninos y todo su cuerpo bien presente. Tiene unos aromas muy interesantes y pues bueno, es cuestión de que lo prueben. Tenemos nuestros vinos son hechos con solamente uva, son vinos totalmente naturales, sin taninos añadidos, sin ningún químico añadido, todo es todo, podríamos decirlo orgánico, todo natural. Lo que tenemos aquí es solamente uva y nada más, no tenemos absolutamente nada más que vino. Hay que probarlo. Adelante. So, what would you like? Cabernet? What have you, Cabernet or Cabernet? What does Jay think we should have? Oh, you don't know Jay. I don't know Jay. Well, Nebbiolo? She's drinking. Okay, let me have Nebbiolo. Sure. All right, we'll save you right away. Ladies go first. That's perfect. Thank you. Great, you're welcome. Ma'am? Tenemos Nebbiolo y Cabernet Sauvignon. El Nebbiolo es Nebbiolo 100%, tiene 24 meses en barrica de roble francés de primer uso. Y el Cabernet tiene 36 meses en barrica, igualmente de roble francés de primer uso. Y este es del año 2013. Este es Cabernet. ¿Cuál está mejor? Pues no le puedo decir cuál está mejor. Son diferentes. Y ahora sí que tienes que cortar la de la del Nebbiolo. Pero el Cabernet es que la foto está esperando. Ni que era guapo y volteaste. Voy para allá. ¿Qué chico tienes de Tijuana? Yo me regreso mañana, pero yo prefiero comer el Valle. Ah, qué bueno. Oye, además nunca. Este evento es muy bonito. Yo lo empecé. Es una tertulia. Así, of the. Y nada más la lluvia de ideas. Que me ayude, ¿no? Con el feedback. Claro. Que sigo, sobre todo, cuenta tú y lo que ven acá el feeling. Y hacer una lluvia de ideas. Me ha pasado. Gracias. No, me amargó el momento. Porque están, no están tan secos ni tan fuertes. Me gusta. Se usa, ahí estamos. Y pero las uvas son de casi todo. Esta que cielo mar tierra. Ya saca eso, por Dios santo. Está riquísimo. Pero no, ahí siempre, ¿no? Debería. Porque ahorita moras ahí. Óyeme, ese es un super postre. ¿Cuál postre? La nieve de berry. ¿No lo has probado? Claro. Sí. Me encantó. Ese porque estaba ahí. Me gustó mucho. Ahora es que hay en el rancho. No se puede ver. Y eso fue lo que más me gustó. Porque me encantó. Y zanahorias fritas les tocaron. Me encantó. No sé, no tenemos que ir. Ahorita están dando melón con sandía, con menta y aceite de oliva. ¿Probamos? Vivencia, ¿no? Exactamente. No sé lo mismo.
¿Qué es esto? Es un montadito de roast beef con cebollas caramelizadas. Tiene cebollas caramelizadas con chicharrón de puerco y roast beef, salsa holandesa, arúgula y rábano sandía. Muy bien. Gracias, ¿eh? Pues qué bueno estar aquí. ¿Este qué es? Este es singular. ¿Singular? ¿Es tempranillo? Este singular es este tempranillo, cabernet sauvignon y cabernet. No, es el lado. Corcho. No, no, no. ¿Qué mezclas este año? Este entonces es un vino. ¿Qué es? ¿Cabernet dijiste? Es tempranillo, cabernet, sauvignon y cabernet blanc. Soy fan de este vino. Todavía tengo del que tenía desde Casa Club, ¿te acuerdas? ¿Y qué añada? Es 2013. Como un retablo. Todavía tengo esta. Pues este, puedes elegir la letra que quieras. No, no, te lo vamos a surtir. Correcto. Por favor, es 60% tempranillo, 33% cabernet sauvignon y únicamente 7% de cabernet blanc. Mandamos a mí. Pero fue un solo día, ¿no? Extra brut o brut significa que hay un cierto nivel de azúcar adicional en el vino. Porque el vino base es muy ácido. Puede ser que es amargo. Y es normal poner licor de expedición en los últimos segundos antes de poner el coche en la boca. La gente pone una mezcla de algo, puede ser armagnac, cognac o licor de perra o para el azúcar. Sí. Y posiblemente un poquito de azúcar blanca de la casa también. El rango es dulce, que casi no existe. La gente, nadie quiere tomar dulce. Hasta brut, extra brut. Extra brut significa máximo 3 gramos por litro de azúcar adicional. Okay. Pero hay gente que no pone azúcar en sus espumosos. Estos los vinos que ellos hacen son brut natural. Esos que no ponen azúcar. Sí. Okay. Y normalmente yo pongo azúcar. Sí. ¿Lo quieres probar? Por favor. Es el primero que es. Me gusta. ¿Lo quieres probar? Sí, por favor. ¿Qué uvas me dijo? Cabernet Sauvignon, Syrah. Dos partes Cabernet Sauvignon, una parte Syrah. Yo hago más extracción de sabores. El vino pasa más tiempo en la botella y antes más tiempo en barrica nueva francesa. Normalmente mi vino tiene una mezcla de barrica vieja, barrica nueva, francesa y americana. Este tiene más tiempo en barrica francesa, barrica nueva. ¿Primer uso? Sí, sí. Primer uso. Entonces en primero agarra más. Sí, sí, mucho más. Sí. Sí. Gracias. De nada, gracias. Muchas gracias, pues con el apoyo de mis amigos. Mire, lo que está consumiendo son quesos del Real del Castillo. Nosotros tenemos 37 años produciendo esta línea de quesos. ¿Los conoce? ¿Conoce la línea del Real del Castillo? Claro, es el que más me encanta. Tenemos unos 8 años realmente que turísticamente se ha promocionado el queso del Real del Castillo como tal, ¿no? Entonces hemos participado ya en algunos festivales y diferentes expositores han ganado diferentes tipos de lugares, ¿no? Es un queso que todavía recién se está dando a conocer. La zona es elegido Real del Castillo, de ahí viene el nombre, ¿no? Hay más de 40 productores haciendo queso con diferentes antigüedades, desde gente que lo hace desde 110 años, como la familia Ramonetti, nosotros tenemos 37. Rancho El Pirul. Y hay otros que podrán tener 5 años, 7 años, 20 años, o sea, son diferentes, ¿no? La calidad de la leche es diferente de todos. La raza y el alimento que le das es determinante, porque es un queso que no lleva prácticamente nada más que cuajo y sal.
Y la es otra. El mejor, el cuajo y sal. Así es. 40 kilometers south from Ensenada, you will find Santo Tomás Valley. That's where the first winery in Baja California was established in the 1888. 30 years later, the Russians arrived to the valley, Guadalupe Valley, and started to produce wine over there. So the history, yes, is basically the Spanish people developed the wine regions. But in the case of the Guadalupe Valley, were the Russians. But the Russians came without knowledge of how to make wine. Yes, because they were Russians that, Russia is, in terms of wine, is located, you know, and they produce wine and everything. So they were farmers, so yes, they knew how to grape wines and produce wine, not for commercial, for them, for personal consumption, right? So they knew. And well, it was a great success. A lot of them went back to the United States. Yeah. And just like five, six families stayed. Divayov, Dolgov, Kachaninsky, Samarin, some of them. So how many more Russian families are there? Right now, still five, six families, but now all the Russians are gone because they passed away. Yeah. And now it's second and third and fourth generations right now. But, David was born in Mexico, but his father, his mother were Russian. Your GSM is a nice blend of, I would say it's almost Rome mixed with a little bit of California, right? It's kind of in between. It's not totally old world, not totally Californian. I appreciate your comments. I was inspired, yes, in the European style, because I really love Rhone Valley wine, and to put in our wine our own identity, but the inspiration is always there, right? Yeah. Snow? Capsicum. Oh, we just traveled right about. Well, wine writers and we write wine travel books. Because your sensibility and just major, you have an incredible knowledge. So our goal is to write the first like English wine guide. So happy to meet you. Your history is just fantastic. Congratulations that you are doing this incredible adventure, and you had the opportunity to taste my wine, because I know you taste hundreds, thousands of wine. And always with this level of you know, sensibility. Adelante hasta la esquina. ¿Qué tal? Es Tempranillo Cabernet. Tempranillo Cabernet fue el que ganó el premio de... Este fue el que ganó el premio, ¿no? ¿Hace cuántos años? ¿El concurso internacional de vinos? ¿Cuál? Sí, pero... No recuerdo. Tienen algunos premios, pero... ¿El agua? Pero pues... ¿El más reciente, el concurso festival de vinos? Ganó una medalla de oro. Sí, por el que anda buscando el 5. ¿Quieres probar? Sí, por favor. Quiero ver qué tal maridaje hace con eso que están sirviendo ahí, que creo que es un lechón. Ah, le va súper bien con eso. Sí, ¿verdad? Súper bien. Gracias. Bueno,